Queridos estudiantes, hoy nos encontramos lejos, pero solo de forma física. ya que nuestro corazón siempre estará con ustedes. Sabemos que no es fácil aprender desde la distancia. Y es por eso que estamos haciendo todo nuestro alcance para hacerlo de la mejor forma posible. Remando todos juntos como una gran comunidad. Nosotros hemos disfrutado cada uno de los encuentros que hemos tenido. Y hemos querido recrear con mucho cariño alguna de nuestras clases. Como regalo por su día. ¿Aló, niños? ¿Se escucha? Hola, profe. Hola, 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 profe. Hola, Hola, profe. Hola, hola, profe. Hola, hola, profe. Hola, 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 profe. Hola, hola. Hola, chiquillo. Hola, profe, ¿cómo hola, estás? Hola, profe, no la veía hace rato, profe. Hola, niño. Profe. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Niños, necesito. Hola, niña. Bien, a los cabros. Hola, niña. Buena, cabrón. Nicolás, tu cámara, por favor. Hola, niña. Profe. Bien. Sí, profe. Necesito. Hola, que pongan Nico. El micrófono en silencio para poder escuchar a los compañeros. Nicola. Por favor. Bueno. Yo los voy a poner en silencio mejor, ¿ya? Pero no me permite. Pero traten de mantenerse calladitos ustedes. Buenas, chiquilla. Nicolás. Súper. Profe, profe, no se escucha. Te escucho, no, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Profe está hablando. ¿Se escucha, profe? ¿Me escuchan? Profe, sí. Profe. ¿Sí, se escucha? Sí, se escucha. Sí, arregle su audífono, porque sí se escucha. Hola, profe, disculpe el atraso. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Todo bien? Buenas, hola, Bastián, aquí estamos. Hola, Chamia. Hola, Chamia. ¿Y dónde está la clase? Chamia, profe. ¿Esta es tu casa? ¿Usted tiene BTR igual? Sí, tengo BTR, gracias. Yo igual no me puedo BTR, se cae cada rato. De hecho, estoy jugando y se me cae acá. Sí, Cristian, por favor, ponga atención en la clase para poder. Cristian, ahí nos podemos juntar a jugar. Unos pez. Cristian, ahí nos juntamos a jugar unos pez. Niños, Nico no tiene activado la cámara y está hablando. Soy profe que tengo unos dramas con la cámara media mala. Oiga, profe. Niños, por favor. Profe. Escuchemos a Ariel, por favor. ¿Pero es con nota lo que vamos a hacer hoy día o no? ¿Es con nota? Lo vamos a ver, depende cómo se porten, vamos a ver si es con nota, ¿ya? Pero eso les tiene que estar calladito para poder avanzar. Gracias. Pongan, por favor, en silencio los micrófonos. Te traigo un pancito, mami, por favor. Bastián, por favor, tome desayuno antes de empezar la clase. ¿Ya? Sí, a mí también un pancito. Ya. Ay, apague la música, niño, por favor. Buena, ya te iba. Qué bueno, ya. Entonces, vamos a ver hoy día. ¿Te otro? Una consulta? No rayen, chicos, niños, por favor. Oye, ¿vieron el TikTok del tiburón? Oye, no rayen. No rayen. Les he pedido, por favor, yo ya sé quiénes son, los tengo identificados. Necesito que no rayen. ¡Ay, qué dos pesados! Profe, el Chamia estaba riendo. Voy a tener que empezar de nuevo. ¡Uy, qué me están enamorando! Sáquelo nomás, profe. Sí, vamos a tener que sacar, yo ya sé quiénes son, nos vamos a tener que sacar, ya. Profe, niños, necesito saber, ¿alguien vio el video que subí el día lunes? No, ¿qué video? Profe, puede activar la cámara. Mira, ¿cómo están los cabros? Me veo, ¿no? Profe, y Nicolás, si se ve. Buena, profe, una pregunta. Niños, Ariel, ya, lo voy a silenciar, porque Ariel tiene una pregunta. Profe, una consulta. ¿Puedo ir al baño? ¿Vuelvo al tiro? ¿Puedo ir al baño? Sí, Ariel, vaya al baño. Ya, gracias. Profe, profe, si yo no vi el video, ¿me sirve esto o no? No, necesitamos que vea el video para poder participar de la clase. Entonces nos vamos. Vamos a perder el año. O sea, no vamos a perder el video. Seguro. Alejandra, espera, deje contestarle a David y al viro le digo. No, David, no vamos a perder. ¿Cómo se llama? Estamos haciendo estas clases. Gracias. Ok. Profe, okay, tengo una duda. Mire, si Alejandra tenía una duda primero, dígame. Profe, si no hemos visto el video, entonces nos vamos ahora. Me voy de la clase. Espero un poquito para ver si es que alguien más lo ha visto y si no, podemos ya dar por terminada la clase. Iriana, dígame. No, es que quería saber cómo estaba usted, cómo pasa la cuarentena. Bien, gracias, bien. Pero preguntas de la clase, profe, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tengo una duda, profe, yo también tengo una duda. Dígame, Katherine. ¿Qué? Ah, ya no me acuerdo.
Leslie, ¿tiene alguna pregunta? Es que yo quería decirle que yo vi el video, pero no entendí nada. En clase tampoco entiendo, nunca entiendo. ¿Alguien la puede ayudar? ¿Alguien que haya visto el video le puede contestar? La asignatura es muy difícil. El video no estaba en archivo. Tiene mucho número. Está difícil todo. Yo no cacho nada. ¿Acuña, cómo ver el video? Es que, profe, no está en los archivos el video. No lo pude ver, no lo pude descargar. Pero si yo lo subí al archivo el día lunes, lo subimos. No está la carpeta, profe. No está la carpeta. Debe tener PTR. Yo creo que debería explicar ahora. Nicolás, por favor, ¿puede parar de comer para yo empezar la clase? ¿Eso se hace antes de tomar desayuno? Aparte que no se ve el video. Me da el mareo. Ah, le da el mareo, ya. Cristian, está ahí. Después no se puede entrar, profe. Sí, es que ya, niños, vamos a ver que David suelte el teléfono. Karina, por favor, suelte el teléfono también. Ya está ahí en la playa, la profe. ¿Qué va acá? Levántese. ¿Quieres poner este fondo? Enséñame. Hacíamos una tarea. Compañeros, por favor. La profe, disculpe. Profe, había una tarea. Perdón, pero había una tarea. Sí, había una tarea que teníamos que revisar hoy día. Miren, ahí David parece que está mostrando la tarea, que la tenía ahí. No, la hice. No, ¿qué tarea? Profe, ¿sabe qué? El único profe que la hizo. Sí, la hice la tarea. Entre todos. Siempre la hice las cosas todas. Perdón, sí. Alejandra. Si no hice la tarea, me voy, entonces. Sí, vamos a tener que parecer chillos porque, por lo visto, nadie vio el video. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. Solo decirles que niños, es que no me dejan que no se callen, entonces no podemos. Mi vecina tiene un amigo que tiene un primo que trabaja en el Ministerio de Educación, que es doctor, y dijo que íbamos a estar hasta en cuarentena hasta como profe, no le crean a Salina. No le crean a Salina. ¿Por qué cuando habla Cristian todos se quedan callados y yo he intentado hablar todo el tiempo y no me escuchan? Oye, sí, no sean falta de respeto con la profe. Con la hermana chica, necesitamos que manden a los hermanos a otro lado. Viviana, oye, Vivi, tu hermana es igual a ti. Oye, Naruto, qué bacán. ¿Cuántos tiene tu hermana chica, Vivi? Sí, vamos a revisar, vamos a ver si Horacio está. Profe. Horacio está por ahí. O habrá dejado la cámara prendida y se fue. Horacio. No, profe. Profe, apriete Alt F4. Oh, ya caí en esa broma el otro día. No la voy a hacer ahora. Profe, ¿sabes qué? Que para que ande más rápido su compu, tiene que ir a Windows y borrar la carpeta SIM32. Y ese ya va a funcionar súper bien. No, para si ya caí en la broma. Mamá, estoy en clase. Mamá, estoy en clase. Bastián, por favor, apague el micrófono. Si es que no va a poder poner atención. Nico, date cereales. Sí, buscan. La Cristian, Nico, ¿qué cereales? Hablando. ¡Oh, qué rico! Yo también quiero cereales. Junior, vamos. Ya, niños, vamos a dar por terminada la clase. Solamente decirles que necesito que vean el video para que la próxima clase funcione y desearles un muy feliz día del alumno, que lo pasen muy bien. Los queremos mucho y por eso estamos aquí todos reunidos por ustedes. Así que besitos y ya se pueden desconectar. Chao, chao. Chao, profe. Feliz día, queridos estudiantes. Son el alma de nuestra profesión. Y nos encontramos sumamente orgullosos de ustedes por sus ganas de aprender y por su imaginación, chiquillos. Dedicación y cariño que nos entregan. Feliz día. Los queremos mucho. Pucha, se terminó, llegué tarde de nuevo. Bueno, qué lata. Voy a aprovechar entonces para saludarlos a ustedes. Nos saludamos por aquí entonces. Espero que nos encontremos pronto. Cuídense y nos saludamos en el próximo recreo que compartamos. Chau, chau. Qué lástima.